Guardianes, buenos días para ustedes. Soy Simón Santiago Santos del Club Guardián de las Aves. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy chévere que es la región amazónica y las aves que habitan en ella. Bueno, para empezar, el Amazonas es una de las 6 regiones naturales de nuestro país. Se ubica al sur de Colombia y ocupa alrededor del 40% del territorio nacional. Esta selva es, además, la zona forestal más grande del mundo, con una superficie de 480.000 kilómetros cuadrados. También atraviesan 6 ríos, los cuales están rodeados de mucha vegetación que proporciona una gran cantidad de oxígeno para el planeta. Por último, diferentes grupos indígenas habitan esta región, cada uno con sus tradiciones culturales. Son bastante conocidos por cuidar y preservar el hábitat natural. Ahora, la región amazónica posee 630 especies de aves según IBIR, entre las cuales se destacan el águila arpía, jarpilla jarpilla, la lechuza negra, cicaba jujula, el chiribiquete esmeralda, Clerostilbon olivaresi, el batara de Castelnau, Tamnophilus cryptoleucus y la oropendo de la oliva, Cerocolius bifasciatus. Por último, los invito a conservar el ecosistema de la región amazónica, ya que está gravemente amenazado a causa de deforestación, incendios, prácticas mineras, actividades agrícolas, entre otras causas. Así que nada, muchas gracias por ver este video, espero que hayan aprendido y que se hayan divertido. ¡Hasta luego!